Esta obra está realizada en una técnica bien innovadora, que es una pintura sobre astillas, sobre tableros de astillas. La obra fue realizada con la técnica de pigmentos al agua y en su contenido presenta una serie de imágenes que rememoran un poco el ciclo de la vida a través de las astillas. Los módulos representan un poco el comienzo y el final. En el centro de la obra hay una imagen que es la fundamental de la creación, que es una mujer que está pensando y está reflexionando sobre la pandemia que nos azota actualmente. Igual es interesante, pienso yo, que la obra refleje como la resiliencia global, que es el título de la creación, esa resistencia que tenemos todos los seres humanos frente a los problemas y a los obstáculos que nos va poniendo la vida. En este caso representa eso, la fuerza, el coraje de la gente que trabaja en salud, protegiéndonos de la pandemia, y también la resistencia de las familias, de la misma gente mayor, ante la pandemia que estamos viviendo. En el fondo es una mirada positiva, esperanzadora de la pandemia y cómo nosotros, a través de esta experiencia de vida que estamos viviendo, podemos rescatar lo positivo, el volver a encontrarnos, a mirarnos y a despertar nuestras emociones en bien de los que están más desvalidos, en este caso la gente mayor, los adultos mayores, nuestras familias, y protegernos frente a los que nos afectan en estos momentos. Históricamente las artes han tenido un profundo sentido social. Los temas que preocupan a la sociedad siempre encuentran interpretación a través de la sensibilidad de los creadores. Por ello pensamos que era oportuno implementar una iniciativa que conectara artistas de la región con los funcionarios de los servicios de salud, que han desarrollado un trabajo extraordinario en tiempos tan difíciles durante esta pandemia. Este es un homenaje que las y los artistas de Magallanes rinden y nosotros como sociedad e institución nos involucramos para agradecer el trabajo, dedicación y esfuerzo de los trabajadores de la salud.